buenas tardes a todos y todas. Soy Francisca Olave, periodista de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, y les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro titulado The Plant Health, A View from the Plant Bacteriology. Este libro editado por el académico del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, doctor Ernesto Moya Elizondo, gira en torno a las reflexiones sobre el impacto de las bacterias fitopatógenas que fueron mostradas y discutidas en el seminario La Salud de las Plantas, una mirada desde la bacteriología vegetal, realizado el 14 de noviembre del año pasado y que fue organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción con el apoyo económico del Comité de Posgrado de la Facultad y distintas empresas como ANASAC, Agrospec, Bioinsumos Nativa, entre otras, y la colaboración de la revista Red Agrícola y el Comité del Kiwi de la Asociación de Exportadores de Chile, ASOEX. El seminario antes mencionado y la elaboración de este libro que presentamos hoy a la comunidad fue realizado en el contexto de los 65 años de existencia de nuestra facultad, institución que es líder en la formación e investigación agrícola en el sur de Chile y dentro del marco de la celebración del centenario de la Universidad de Concepción. Del mismo modo, la decisión de la realización del evento antes mencionado y la publicación de este libro se enmarca en el contexto del Año Internacional de la Salud de las Plantas, el cual fue declarado por las Naciones Unidas para este año 2020. Se trata de un libro que está orientado a establecer un espacio de reflexión y de profundización del conocimiento relacionado con la bacteriología agrícola, basado en las presentaciones realizadas por diversos expertos e investigadores internacionales, incluyendo, por supuesto, el trabajo que por años ha desarrollado el doctor Ernesto Moya Elizondo de nuestra facultad, quien habló sobre el impacto de la fitobacteriosis en Chile y avances para su manejo y control. La finalidad del libro que presentamos hoy corresponde a dejar un testimonio escrito de lo presentado y discutido en dicho seminario para que sirva como una herramienta de consulta para estudiantes de pre y posgrado, así como también para personas interesadas en la fitobacteriología a nivel mundial. Antes de conocer los detalles del trabajo desarrollado por el doctor Ernesto Moya, solicitamos al decano de la Facultad de Agronomía, Guillermo Wells Moncada, que nos entregue algunas palabras de inicio. Gracias, Francisca. Bueno, primero deseo a través de estas breves palabras saludarlos a todos los que nos acompañan hoy al lanzamiento de este interesante libro publicado por el Departamento de Producción Vegetal de nuestra Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, denominado La Salud de las Plantas, una mirada desde la bacteriología vegetal, y cuyo editor es nuestro académico doctor Ernesto Moya Elizondo. Y en segundo lugar, quiero también agradecer en representación de nuestra facultad y de la universidad a todo el esfuerzo y la dedicación y el compromiso que cada uno de los autores de este hermoso libro pusieron para su publicación. Y me refiero al doctor Francisco Schneider, de Embrapa, ¿cierto?, Brasil, que fue apoyado por dos colegas, ¿cierto?, doctor Carlos López y Mauricio Rosato. También al doctor David Sun, de la Universidad Estatal de Montana, Estados Unidos, al doctor Steven Lindow, de la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, y al doctor Joel Van Ester, del Centro de Investigación de Cultivo y Alimento de Nueva Zelanda. Y por supuesto, a nuestro académico, el doctor Ernesto Moya Elizondo, ¿cierto?, quien escribió un capítulo de este libro y se llevó el gran trabajo de coordinar y luego editarlo. Contar muy brevemente, y como ya lo hizo Francisca, la idea de editar este libro partió a inicio del año 2019, cuando como Facultad de Agronomía y sus programas de magíster y doctorado nos propusimos realizar un seminario internacional en el marco de los 65 años de la facultad y en los 100 años de la universidad. En esa ocasión surgió la idea de organizar este seminario internacional relacionado a la salud de las plantas, pero con una mirada bacteriológica, y es así como se logra con bastante esfuerzo, por los eventos ocurridos lógicamente en el mes de octubre de ese año, ¿ya?, hacer este seminario internacional acá en el Casino Marina del Sol,
La salud de las plantas, una mirada de la bacteriología vegetal. Y este libro iba a ser parte de estas actividades que estábamos organizando ese año. En esa ocasión, y por diferentes motivos no fue posible terminarlo en ese momento, pero no me cabe duda que el retraso de la publicación de este documento fue para mejor. Y así contar hoy con una excelente y útil publicación, justo en el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, proclamada por la Asamblea de Naciones Unidas el año 2018. Sin duda, esta publicación va a aportar a las necesidades de proteger la sanidad de las plantas, que lleva a aumentar la seguridad alimentaria y que nos permite fomentar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Está claro que todos cumplimos un papel fundamental en el cuidado de la sanidad vegetal, y nuestro compromiso como institución formadora de profesionales y generadora de conocimiento es aportar a este cuidado y a esta protección de las plantas. Y este documento tiene ese objetivo, que es hacer cumplir y cumplir con este compromiso que tenemos. Nuevamente, agradecer con esta breve intervención su presencia en este lanzamiento y dar las gracias, cierto, a todos quienes hicieron posible esta publicación. Espero obtengamos la utilidad que ella quiere que entregamos. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del decano de la Facultad de Agronomía, Guillermo Wells Moncada, y con ello damos inicio al lanzamiento oficial del libro The Plant Health, A View from the Plant Bacteriology, junto a uno de sus autores y editor, el doctor Ernesto Moya Elizondo. Gracias, Francisca, por la presentación. Hoy en la mañana apareció este bebé. Se demoró 12 años, así que es un hijo de un elefante, ¿cierto? Lo que se demoró sacarlo, pero hoy está ya impreso en una copia dura y los que hoy participen van a recibir una copia digital, de ahí les vamos a explicar un poco cómo es el proceso. Voy a hacer una breve presentación, un poco contando cómo fue el proceso de desarrollo en el cual llegamos a generar este libro y un poco contar de qué se trata el libro y por qué razón considere que era necesario poder sacar este libro y dejarlo abierto para la comunidad nacional e internacional. Bueno, esta es la portada de este libro, y como bien planteaba Francisca y también decía el decano, esto surge en función de este seminario que quisimos organizar con el objetivo de poder celebrar los 65 años que tenía nuestra facultad. Y quisimos darle un enfoque internacional porque también es parte de los desafíos que nos hemos planteado como facultad. Guillermo, este año que pasó, me pidió integrar el Comité de Relaciones Internacionales de la facultad. Y de esa manera seguimos trabajando en ir estrechando estos lazos. Entonces el desafío que nos planteamos dentro de la ejecución de este seminario era invitar a connotados especialistas en el área de la sanidad vegetal, en consideración de que el año 2020 iba a ser el año de la salud de las plantas. Entonces era como un buen preámbulo para este año que iba a comenzar. Nada nos decía que el tema de la salud humana iba a ser lo que iba a marcar el año 2020. Y por lo tanto, de cierto modo, eclipsó lo de la salud de las plantas. Pero en el fondo nos daba un espacio para conversar. Y cuando empezamos a ver temas, yo estaba trabajando en un proyecto asociado a control de enfermedades asociado al control de enfermedades de planta. ¿Se escucha bien?
Sí, se escucha bien. Ya, que como sentí una interrupción. Y por lo tanto decidimos trabajar en el tema de la fitobacteriología porque por un cambio estructural en lo que es la producción agrícola chilena. La fruticultura, que es uno de los principales rubros agrícolas en el país, se ha ido moviendo desde la zona central hacia la región de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Y los cultivos que se están estableciendo en esta zona son todos cultivos que tienen una alta susceptibilidad a enfermedades causadas por bacterias. Por lo tanto, la biología es un tema que va a ir aumentando en importancia en la medida de que nosotros estamos trabajando en una área donde las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de este tipo de enfermedades, y además asociado a que las especies que se están estableciendo en esta zona son especies que pueden ser afectadas por fitobacteriosis. Y esa fue la razón por la cual decidimos hacer este seminario en el tema de la bacteriología vegetal. Y para darle el contexto adecuado, decidimos invitar a quizás algunos de los especialistas más renombrados a nivel mundial que han trabajado en este tema. Tuvimos la oportunidad de invitar al doctor Francisco Reichsneider. Él no es fitobacteriólogo, pero yo tuve la oportunidad de estar con él en un congreso organizado por la Sociedad Americana de Fitopatología en Minnesota. Y él hizo una presentación muy interesante sobre una visión hacia dónde iba la fitopatología. Y consideré que era adecuado a la hora de pensar en hablar sobre un tema particular, poder tener esta visión amplia de cuáles son los lineamientos en los cuales va a ir evolucionando la fitobacteriología en el futuro. Y fue la razón por la cual decidimos invitar al doctor Francisco Reichsneider, quien es investigador senior de Embrapa Brasil y es muy reconocido por sus aportes en el manejo y contención de enfermedades y en esa visión futurística del manejo y control de las enfermedades a nivel mundial. Y él, como le planteé que el tema era fitobacteriología, amablemente se asoció con dos colegas brasileños, el doctor Carlos López, también de Embrapa, y el doctor Mauricio Rosato, de la Universidad de Brasilia, y escribieron este capítulo que presentamos en el libro, que toca esa temática más futurística de hacia dónde va la fitobacteriología desde el punto de vista de fitopatológico y desde el punto de vista del manejo. El segundo invitado fue el doctor David Zahn. El doctor David Zahn fue mi profesor de fitobacteriología en mi doctorado. Yo hice mi doctorado en Montana State University. Y él fue el que en foto me inyectó este interés por la fitobacteria. A pesar de que siempre mi interés había sido los hongos, un poco más porque son las enfermedades de mayor recurrencia. Pero David ha trabajado un tema muy interesante, que es el tema de la bioprecipitación, que en el fondo es cómo las bacterias ingresan al ciclo del agua y a partir del ciclo del agua se mueven a través del ambiente o a través de los distintos ecosistemas. Y en ese aspecto es interesante saber qué ocurre cuando empezamos a mover bacterias fitopatógenas. Él ha trabajado mucho con la doctora Cindy Morris de Linra en Francia y han ido mostrando que bacterias fitobacterias se pueden mover a través de la lluvia y se van diseminando. Pero además David es un libre pensador y tiene una visión bien particular de esos temas. Cuesta encasillarlo. Y he trabajado mucho en temas de desarrollo de alimentos nutricionales, ha desarrollado sistemas de biocontrol de maleza, y un poco es la visión que él nos entregó durante su presentación en este seminario. También invitamos, y lo cual creo que fue un honor para nuestra facultad, tener la oportunidad de escuchar al doctor Steven Lindow. Él es profesor de ecología de microorganismos asociado a las plantas en la Universidad de California, Berkeley, en los Estados Unidos, y es reconocido mundialmente por su aporte en el campo de la fitobacteriología. Él fue el que desarrolló la teoría de la ice nucleation, la nucleación de hielo, que generan las bacterias que se asocian al daño de las plantas, y ha trabajado muy fuerte en entender la ecología, es decir, cómo las bacterias se desarrollan sobre los tejidos, especialmente
en la filósfera, con estudios muy importantes en temas de Pseudomonas siringae, Santomonas, y actualmente trabajando en temas de Silelia fastidiosa, en entender su ecología y también en el desarrollo de biocontrol. Y por último, invité un comodín, pero no por ello más capacitado, fue mi amigo, el doctor Joel Van Este. Él es investigador senior del Instituto para la Investigación en Plantas y Alimentos de Nueva Zelanda. Con Joel tuve la oportunidad de estar en una pasantía el año 2014 en su laboratorio, fruto de un proyecto en control de la bacteria responsable de la bacteriosis del kiwi, la Pseudomonas siringae patobaractinidia. Y con Joel hemos ido construyendo una amistad a lo largo de estos años. Él, cada vez que viene a Chile, yo lo invito a nuestra facultad, hacemos algunas charlas, y ha hecho un trabajo muy interesante, y en los últimos años ha estado trabajando en el tema de resistencia a bactericida, que fue el tópico que quisimos incorporar en este seminario. De este modo, el seminario en general lo que buscó tener esta mirada general y futurística de lo que es el tema de la fitopatología enfocada a la fitobacteriología que lo hizo Francisco Schneider. David Zahn hizo esta mirada de distintos ángulos para enfrentar los desafíos asociados a la fitobacteriología. Steve Lindow, como miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, esa visión del trabajo científico riguroso y enfocado a qué ocurre en la filósfera de las plantas, lo cual nos puede ayudar a entender los mejores mecanismos para desarrollar estrategias de control. Y Joel contándonos cómo se generan los problemas de resistencia a los pocos compuestos que existen para el manejo de enfermedades bacterianas y la manera de poder manejar esta problemática. Y en el caso particular mío, lo que yo busqué fue dar una visión de lo que estábamos haciendo nosotros en el laboratorio, pero también hacer una estimación del impacto que tiene la fitobacteria en la zona centro-sur de Chile. Y desde esa visión también ver los desarrollos para poder controlar este tipo de enfermedades. Entonces eso fue un poco lo que tratamos de mostrar en este congreso. Y es lo que en el fondo ha generado este libro. Ahora, todo este seminario y en cierto modo también el desarrollo de este libro no habría sido posible sin el apoyo del comité con el cual desarrollamos este seminario. En primero, agradecer a Guillermo Wells como decano de la facultad por plantear el desafío. En su momento tiró la caña y me pescó a mí, y me invitó a tratar de hacer esto. Y yo me entusiasmé, y el problema es que yo cuando me entusiasmo me pongo las pilas y saco las cosas hasta que haya que terminarlas. Entonces Guillermo me invitó, yo me entusiasmé y con eso partimos con este proyecto. Yo había hecho estos contactos, podría decir que David y Joel eran amigos a los cuales uno siempre le gusta tenerlos cerca porque te sirven como mentores y te permiten tener discusiones que te permiten reflexionar sobre las cosas que uno está haciendo. Y tanto a Francisco como a Steven habíamos tenido oportunidad de juntarnos en algunos congresos internacionales y a partir de esa colaboración había logrado dejarlos invitados a traerlo a Chile y Guillermo me dio la oportunidad de poder hacer el esfuerzo y traerlo. Y frente a eso, los miembros del comité de posgrado en ese momento, Macarena Gerdín del programa de Magíster, Gonzalo Siva del programa de doctorado y Rosemary Wilken como directora del programa de posgrado de nuestra facultad, vieron que esta era una oportunidad para mejorar la formación de nuestros estudiantes y la verdad que se sacaron los zapatos e hicieron un tremendo esfuerzo para que este seminario fuera un éxito, a pesar de todas las dificultades que se generaron en su momento cuando estábamos a días del seminario y se presentó este problema social que tuvo Chile. También no puedo dejar de agradecer a Abigail Fernández, ella fue la secretaria de todo este proceso y le tocó procesar a las personas que iban a participar de este evento, contactarlas, mantenerlas informadas y ahora
invitarlo a este lanzamiento, y de ahí nos, probablemente nos va a tocar el trabajo de repartir los libros que habíamos comprometido a entregar a los asistentes de este evento. Así que agradecer en este espacio a Abigail por el esfuerzo realizado para que esto fuera un éxito. Y por último, agradecer a Jessica Osadey, quien hizo todo el trabajo de diseño, tanto del seminario y también de este libro. Es un libro muy bonito desde el punto de vista de diseño, y creo que ahí está la calidad profesional de Jessica a la hora de poner su esfuerzo en que pueda resultar. Lo queríamos sacar en noviembre, se nos perdieron los archivos del diseño entre medio, lo tuvimos que rehacer, revisarlo nuevamente, pero finalmente ese esfuerzo se traduce en un libro que quedó muy, muy atractivo desde el punto de vista visual, y que contiene la calidad de los trabajos de los que son parte y que fuimos capaces de escribir este libro. También debo agradecer a todos los auspiciadores del evento, porque con su apoyo nos permitió traer estos investigadores al país, y también poder abrir este evento a toda la comunidad chilena interesada en esta temática. Y en cierto modo, con el pago de las inscripciones, que fue bastante económico en su momento, nos permitió generar el presupuesto para poder publicar este libro. Entonces, cobrando poco, con el apoyo de estas empresas, logramos a generar el monto que permitió el desarrollo de este texto. Yo creo que acá falta también mencionar al Casino Marina del Sol de Chillán, que en el fondo nos facilitó sus instalaciones para ejecutar este seminario de manera gratuita, gracias a las gestiones que hizo en su momento Guillermo. Entonces, primero agradecer a la universidad por darnos el espacio para hacerlo, y a la Facultad de Agronomía y su comité de posgrado para poder desarrollarlo y financiar en gran parte la traída de algunos de estos investigadores. Y a la empresa NASAC, Agrospec, Bionsumo Nativa, Corteva y Stockon por apoyar en el desarrollo de esta investigación. Y a la Red Agrícola y al Comité del Kiwi, que nos apoyaron en la difusión de este evento para que fuera un éxito. A pesar de todas las dificultades que se daban en el mes de noviembre, juntamos alrededor de 90 personas y estábamos en pleno periodo de estallido social. Yo creo que si no hubiera sido por eso, hubiera venido mucho más gente, y por eso nos deja muy contentos lo que se logró en este seminario. Ahora, ¿de qué trata el libro? Y esto es un pequeño adelanto de lo que les quiero mostrar. El capítulo 1 es el capítulo escrito por el doctor Francisco Rachschneider, el doctor Carlos López y el doctor Mauricio Rosato. El capítulo 2 habla sobre el impacto de las bacterias fitopatogénicas sobre cultivos frutícolas en Chile, ¿cierto?, asociado a su producción, y qué avances se han hecho en Chile en el manejo y control de este tipo de enfermedades, el que lo escribí yo. El tercer capítulo es la visión de David Sands sobre qué son las bacterias y por qué ellas son tan interesantes. Y la verdad que es la reflexión de una persona que ha dedicado su vida a trabajar en este tópico. Por último, después Steve Lindo nos habla sobre la ecología de las bacterias fitopatogénicas de manera epifítica, es decir, cómo viven las bacterias sobre las plantas. También ahí hay trabajo de años asociado a este tema en los cuales ha trabajado Steven. Y por último, el trabajo de Joel Van Est asociado a resistencia a cobre en esta bacteria Pseudomonas syringae patobar actinidae, ¿cierto?, que es el agente causal del cáncer bacterial del kiwi. Bueno, en el trabajo de Francisco Rachschneider, él principalmente nos habla de cómo la incorporación de las nuevas tecnologías van a impactar en el desarrollo de esta ciencia que es la fitobacteriología, pero también hace una evaluación global de hacia dónde va la agricultura a nivel mundial y cómo se insertan los problemas fitopatológicos en este desarrollo. Creo que es un capítulo que tiene que ser consultado, digamos, cuando uno está pensando en cómo viene el futuro. Y creo que esta visión de Francisco es muy útil para entender hacia dónde va la agricultura e ir entendiendo los desafíos que se vienen, y quizá la necesidad que vamos a tener los investigadores de ir reciclándonos para ir adaptándolo a estos nuevos cambios.
El capítulo que yo desarrollé está dividido, digamos, en tres partes. La primera parte es un poco dar a conocer cuál es el impacto que tienen las fitobacterias en la producción agrícola nacional, con foco en las bacterias que afectan a frutales. Y ahí hago un trabajo que creo que es un aporte, que es una estimación del impacto económico global que pueden tener estas en la producción agrícola. Y para eso desarrollamos algunas tablas, y por ejemplo, en esta, son dos tablas que desarrollamos, que conversando con distintos asesores y haciendo una estimación de las áreas que se está dedicando a la producción de cultivos frutales entre la región del Maule y la Araucanía, nos indica el impacto que pueden tener, que están teniendo estas enfermedades en la producción. Y esto, por ejemplo, en este cuadro que muestra la tabla 2, hablamos de un costo anual de 38.000 o casi $39.000 para controlar este tipo de enfermedades. Y en el otro hacemos una estimación de las pérdidas que estas causan y nos demuestran la importancia que tiene este tipo de enfermedad. Además, a lo largo de mi trabajo como patólogo vegetal en frutales, hemos podido observar los daños que estas enfermedades causan y lo hemos incorporado con algunas fotografías dentro del libro que creo que sirven para ilustrar los daños que causan estas enfermedades y que creo que siempre es útil, especialmente para estudiantes de pregrado que están empezando a conocer, ¿cierto?, este fantástico mundo, ¿cierto?, que los que nos gusta la fitopatología nos mueve y nos motiva tanto. En el caso del el capítulo desarrollado por David Sands, tiene la gracia, creo que es esta visión de alguien que ha trabajado toda su vida. David tiene ya cerca de 75 años, es un profesor que está jubilado, pero que no se ha jubilado, o sea, sigue yendo al laboratorio, sigue haciendo cosas, sigue desarrollando proyectos en África, con el apoyo de la fundación de Bill y Melinda Gates, buscando soluciones a problemas de malezas como la estriga en África, desarrollando nuevos alimentos, trabajando en temas de bioprecipitación. Por lo tanto, toda esa visión, yo creo que David, al leer su capítulo, uno tiene que entender que no va a haber una cosa muy específica, sino que esta visión desde afuera, que creo que es muy interesante, porque a veces cuando uno se especializa tanto, tiende solo a hablar del mismo tema. En cambio, Dave tiene esa capacidad que te permite, te hace salir de la caja y mirar los problemas desde otra perspectiva. Y creo que es muy enriquecedor para los estudiantes, y fue una de las razones por las cuales lo invité al seminario. Pero creo que el capítulo también tiene esa visión. O sea, te permite, tú vas a leer, vas a aprender sobre fitobacteria, pero dentro de ese capítulo después vas a ver distintas temáticas y cómo esas distintas temáticas te ayudan a pensar y mirar de una manera distinta la forma de enfrentar los problemas. Por eso es como uno lo puede estar leyendo este capítulo y se va a encontrar que no es solo sobre fitobacterias, sino que es una visión global de todos los trabajos, de las ideas y líneas de investigación que ha desarrollado David Sands a lo largo de su carrera. Por lo tanto, dentro de este capítulo hay un conjunto de literatura, de los distintos artículos que él ha publicado, también recomendaciones de libros que uno puede acceder. También está la posibilidad de ir a algunas charlas que él ha dado, marcando los links que ahí aparecen, y uno puede ver sus charlas en TED. Y a la vez, algunas recomendaciones de libros que él ha leído y que en el fondo le han ayudado a tener una mirada distinta frente a las temáticas. Y creo que desde esa perspectiva es muy interesante este capítulo. En el caso de Steve Lindow, es la contraparte. Steve Lindow es el científico riguroso que realiza un trabajo al detalle y que permite dar respuesta a los distintos problemas que se enfrentan y encontrarle una respuesta mirando todos los ángulos que esto tiene. ¿Ya? Y, la visión que nos da son años de trabajo entendiendo cómo las bacterias del género Pseudomonas infectan los tejidos vegetales, cómo
se desarrollan y sobreviven sobre, por ejemplo, la soja, y cómo cambios en las condiciones sobre la hoja hacen que estas bacterias puedan iniciar su proceso de infección y finalmente causar síntomas. Es un capítulo muy interesante, por ejemplo, acá nos muestra cómo las bacterias fitopatógenas modifican la superficie de la hoja, y él nos comparte un modelo que él ha propuesto para entender este proceso, y ahí agradecer a Jessica que lo dejó muy claro, como para entender cómo las bacterias van modificando el medio ambiente epifítico o la superficie de las hojas antes de iniciar su proceso de infección, y nos ayuda a entender por qué algunas plantas se enferman con bacterias y otras no lo hacen. Por último, pero no menos importante, el último capítulo está asociado a los trabajos de Joel Van Este con el tema de resistencia a cobre, enfocado a Pseudomonas syringae patobara actinidia, pero que en el fondo es una reflexión y que nos lleva a pensar de cómo tenemos que manejar los pocos productos que existen para el control de bacterias a nivel mundial, ya sea cobres y antibióticos, que en la actualidad son casi las dos productos que están disponibles. Han ido surgiendo algunos biocontroladores, han surgido también bioinductores de resistencia, hay mucho trabajo con bacteriófagos en el control de fitobacteriosis, pero las dos grandes herramientas que están hoy disponibles son las sales de cobre y son los antibióticos. Y en el fondo lo que hace Joel es, utilizando este modelo que él lo ha estudiado desde que se produjo este outbreak o esta epifitia de PSA a nivel mundial, él partió trabajando con la bacteria en 2009, ha estudiado, ha descrito nuevos biobares, y es, me refiero a decir, dentro de los 3 o 4 más destacados, si no el más destacado especialista trabajando en esta bacteria a nivel mundial, y nos da, utilizando este modelo, nos explica cómo tenemos que enfrentar este tipo de problemas de resistencia a cobre. Y dentro del libro aparece este modelo que él lo ha presentado algunas veces, que ha visitado Chile y ha dado presentaciones sobre el tema. Y este modelo yo creo que es un modelo muy atractivo para entender por qué se puede generar la resistencia, y nos ayuda también a pensar de cómo tenemos que manejar estos productos y evitar de esa manera que se presente esta problemática en la producción agrícola. Creo que esto es un poco lo que el libro nos va a entregar. Y creo que este esfuerzo que se hizo como facultad, liderado en un inicio por nuestro decano, después concretado con el apoyo de este comité para el desarrollo del seminario, y gracias al apoyo de estos investigadores que se entusiasmaron, que escribieron estos capítulos, y a pesar de todas las dificultades que significó poder sacar el libro, o sea, nosotros mandamos pedir el registro de propiedad intelectual justo en octubre, y lo entregaron a principios de junio, en términos reales. Entonces, después de eso, armar esto, y hasta ayer, hoy día en la mañana, coordinando la llegada de los libros. Hoy los libros, por lo menos, ya están en la facultad, y están disponibles, y también desarrollamos una versión digital que es la que vamos a compartir con usted al final de la presentación, para que lo puedan empezar a consultar, y ojalá se transforme en una referencia en el tema. Con eso estaría lista con mi presentación. Ahora sí, estaba silenciada. Agradecemos entonces la presentación del libro The Plant Health, A View from the Plant Bacteriology, en palabras de su propio autor y editor, el doctor Ernesto Moya. Antes de continuar con la jornada, les recordamos que pueden hacer preguntas a través del espacio habilitado en el chat de Zoom o a través de nuestro canal de YouTube, donde también están siguiendo esta presentación, para que al final de la jornada el doctor Ernesto Moya les responda. A continuación, damos la palabra al presidente de la Sociedad Chilena de Fitopatología, SOCHIFIT, doctor Mauricio Lolas.
Muy buenas tardes a todos, espero que se me escuche. Bueno, en primer lugar quería saludar obviamente al decano Guillermo Wells y a través suyo a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Son 65 años, así que muchas felicitaciones por eso, en el fondo. Así que mi mayor aprecio a la Universidad de Concepción y a su Facultad de Agronomía. También quiero saludar a los participantes de este evento y sobre todo a aquellos que lo hicieron posible. Detrás de todo esto hay una logística enorme y realmente muchas gracias también por ello. Quiero saludar a mis colegas, también a los miembros de la Sociedad Chilena de Fitopatología que están presentes en este lanzamiento. Y sobre todo quiero saludar y sobre todo también felicitar a su vicepresidente, el doctor Ernesto Moya, quien nos ha ofrecido este texto sobre el que quiero comentar en el día de hoy. Y también te agradezco, Ernesto, que me haya dado la oportunidad de comentar este libro. El libro La salud de las plantas, ya lo dijo y lo mencionó muy bien Ernesto, que se llama Una mirada desde la bacteriología vegetal, fue editado en 5 capítulos y a ello me voy a referir a continuación. El capítulo 1, que está titulado como Sanidad Vegetal y Bacteriólogos, Futuro en un Mundo Globalizado, de los autores Roy Snyder, como muy bien lo mencionó Ernesto, y acompañado de los investigadores López y Rosato, los dos primeros de Imbrapa, Brasil, y el último de la Universidad de Brasilia, ponen en contexto las primeras observaciones realizadas en Alemania y en Estados Unidos que definieron el reconocimiento de las bacterias como agentes causantes de enfermedades en las plantas. Ellos reflexionan sobre la sanidad vegetal en el día de hoy a la luz de los avances tecnológicos que ha venido a modificar su escenario y de cómo los especialistas en esta disciplina enfrentan los nuevos desafíos futuros. Distintos medioambientes, desde los tropicales a los temperados, pasando por aquellos con estaciones secas prolongadas, requerirán obviamente diferentes estrategias de manejo de enfermedades que afectan a sus plantas. Ahora, los autores también analizan estos desafíos globales tan reconocibles en estos días como lo son la hambruna, la desigualdad social, los conflictos bélicos, los eventos climáticos catastróficos, etcétera, e indican, y eso es lo más importante, las oportunidades que nos presentan en este siglo. En este mundo así de cambiante, los autores nos relatan sobre las técnicas actuales usadas para la detección de enfermedades bacterianas, tales como el uso de técnicas biotecnológicas, como lo son la secuenciación genética, por ejemplo. Y es muy interesante leer sobre sus reflexiones del futuro de los nuevos fitobacteriólogos acorde a todos los desafíos de este mundo cambiante. Es muy interesante cómo lo ve y ahora entiendo mejor cuando Ernesto lo define al doctor Ray Snyder, en el fondo, su mirada futurística, y realmente se aprecia muy bien en este capítulo. En el capítulo 2, el editor del libro que estamos presentando hoy, el doctor Ernesto Moya, nos resume y reflexiona sobre el impacto de las bacterias fitopatógenas en el sistema frutícola chileno y los avances en su manejo fitosanitario. Especial importancia le da a especies de Santomonas arborícola, Patobar juglandis y Patobar corilina, y junto con especies de Pseudomonas syringae, y Patobar actinidae. Las estimaciones que son sumamente valiosas, sobre todo en nuestro medio en el cual nadie tiene estimaciones con todas algunas especulaciones en relación a las cifras que tenemos y cada uno maneja una cifra totalmente distinta a lo otro. Y él pone en contexto esto y realmente creo que es importante valorar esta estimación porque magnifica muy bien el daño que causan estas enfermedades bacterianas en los cultivos hortícolas. Él menciona que hay un 11% de la pérdida de producción de avellanos, de nogales, arándanos, cerezos, manzanos y perales y kiwi, que en su conjunto concentran el 98.000 hectáreas de estos cultivos frutales. O sea, la pérdida es considerable solamente por estas enfermedades bacterianas. Y esto implica una cifra sumamente abultada como costo estimado por su manejo fitosanitario. Realmente esas estimaciones son sumamente valiosas en esto y yo creo que eso hace que nosotros apreciemos muy bien lo que tú trataste de hacer. Ernesto también hace una excelente contribución al conocimiento y al entendimiento de la epidemiología de estas bacteriosis en el sur de Chile.
y lo que es mejor aún, analiza y presenta las nuevas alternativas sustentables para el control de esta enfermedad en nuestro país. Ahora, el capítulo 3 nos relata sobre qué son las bacterias y por qué es tanto el interés en ellas, de la mano tan amena, como siempre, del profesor David Sands, de Montana State University de Estados Unidos. Él establece que los problemas biológicos son resueltos usando enfoques biológicos y no químicos, y que la fitobacteriología es una mezcla de bioquímica, biología molecular, genética, computación, evolución, meteorología, epidemiología, estadística, estocástica, proteómica, fitomejoramiento. En realidad, la fitopatología en general realmente involucra la misma mezcla. Realmente somos una disciplina que integra muy bien otras disciplinas y realmente la usamos de la mejor manera. Son notables los ejemplos de mitigación de infecciones bacterianas a través de métodos que van más allá de lo tradicional, y eso es algo que es destacable y vale, es digno de leer. Realmente es súper interesante los enfoques que él le da y da los ejemplos reales que él utiliza para enfatizar esto. Realmente es mucho más allá de lo tradicional, de lo que uno piensa, cómo se controlan las enfermedades bacterianas. Él da ejemplos sumamente entretenidos, además interesantes, sobre cómo se están controlando estas enfermedades bacterianas. Él tiene una pluma, se podría decir, sumamente entretenida y es muy ameno, y sobre todo que refleja mucho conocimiento. Así que vale muchísimo la pena leer sobre todo ese capítulo. Ahora luego, el capítulo 4 está en manos del doctor Steven Lindo, de la Universidad de California en Berkeley, y él nos habla sobre aspectos ecológicos de las fitobacterias epifíticas, y es notable la explicación de cómo interaccionan los distintos componentes de la epidermis y de los tejidos vegetales con estas comunidades de bacterias epifíticas. Realmente es sumamente interesante, y sobre todo lo que mencionaba Ernesto, sus conceptos y su estudio sobre bioprecipitación, realmente es algo que es notable y que también merecen un análisis bastante profundo de lo que él escribe en este capítulo. Y finalmente, el último capítulo fue escrito por el doctor Joel Van Este, que él ha venido muchas veces a nuestro país, del New Zealand Institute for Plant and Food, quien nos instruye sobre el alarmante aumento de cepas de Pseudomonas syringae y Patobaractinidae resistente al cobre. Como todos ustedes saben, el cobre es el principal bactericida que estamos usando, no solamente para controlar esta enfermedad en kiwi, sino también en muchas otras enfermedades bacterianas que afectan distintos cultivos, tanto frutales como hortícolas. Y realmente es de mucha alarma esta aparición de estas cepas resistentes a altas concentraciones de cobre, que es lo más relevante. Ahora, lo importante de este capítulo es que él nos ilustra sobre los elementos genéticos móviles que le confieren resistencia al cobre a esta bacteria fitopatógena. Y lo más también, a mi modo de ver, importantísimo y sumamente valioso, porque nos enseña también a cómo determinar y a cómo evaluar en el campo el nivel de resistencia de estas poblaciones. Y eso es algo que es bien, bien notable, porque todos los estudios in vitro, él da argumentos de que realmente no son suficientes como para nosotros decir que las poblaciones bacterianas que estamos enfrentando son resistentes al cobre. Hay que hacer estudios a nivel de campo, y él los menciona, y realmente es de mucho interés, y sobre todo aprendemos harto en relación a eso, y lo deberíamos empezar a implementar. Sumamente valiosas realmente todas las contribuciones científicas en un libro que yo creo que lo veo intencionadísimo para ser usado en docencia y en investigación sobre bacterias fitopatógenas. Yo encuentro este libro personalmente una excelente contribución a la fitopatología mundial y en especial a la chilena, ya que libros de este nivel de profundidad sobre bacterias fitopatógenas es bastante escaso en realidad. Sus 5 capítulos cubren adecuadamente toda gama de enfoques con ilustraciones prácticas y sin explayarse innecesariamente. Realmente sumamente conciso, sumamente enfocado, y eso también se agradece. Y por ello debe considerarse realmente como una selección obligada para los involucrados e interesados en la fitopatología, y sobre todo aquellos interesados e involucrados en las bacterias fitopatógenas.
Por lo tanto, con esto finalizo. Muchas gracias, Ernesto, por tomar esta iniciativa, ejecutar y llevar a término, y sobre todo a buen término, esta publicación, justo en el año de la sanidad vegetal. Así que muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Agradecemos la intervención del presidente de la Sociedad Chilena de Fitopatología, SochiFit, doctor Mauricio Lolas. Antes de finalizar, realizaremos algunas de las preguntas hechas por quienes han estado presentes en esta actividad y aprovechamos de recordar que en el chat ya está disponible el link para que quienes están presentes puedan hacer la descarga gratuita de este libro. La primera pregunta, doctor Ernesto Moya, aprovecho de mencionar también que ha obtenido muchas felicitaciones. Una de las preguntas la hace José Patricio Arévalo y él quisiera consultar si se hace mención a las bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Bueno, gracias José por tu pregunta. No, la verdad que el enfoque es desde el punto de vista fitopatológico, es decir, de bacterias que causan enfermedades en planta. Sin embargo, yo creo que hay capítulos que tienen que deben ser considerados a la hora de poder utilizar este tipo de bacterias. Yo creo que el capítulo del doctor Steve Lindow, donde habla de cómo las bacterias se desarrollan sobre los tejidos vegetales, tiene mucha aplicación en temas de desarrollo de biocontroladores o de bacterias promotoras de crecimiento. Por otra parte, el tema de cómo se desarrollan productos que puedan tener efecto de biocontrol basado en estas bacterias, tienen que necesariamente considerar esta interacción que se va a ocurrir con el tema de resistencia a cobre. Y por lo tanto, el entender, digamos, esta visión es útil. Y por otra parte, creo que la visión de David Sand, en esta visión de distintos enfoques que lo hace, creo que también puede tener aplicación. No se habla directamente del tema, pero sí tiene, creo que tiene a utilidad a los que estén interesados en trabajar con esa temática. Perfecto. Marlene Rosales dice que hasta ahora en general los hongos han estado asociados a las mayores pérdidas económicas en enfermedades de plantas cultivadas. ¿Cree que existirá un cambio en este paradigma y las enfermedades causadas por bacterias podrían tomar un rol más relevante en términos del daño que causan en un escenario de cambio climático global? Esa es la pregunta. Es una pregunta especulativa. Creo que aquí debe estar Francisco para ayudar a responder, digamos, a lo mejor nos podría dar otra visión de esta problemática. Pero de mi perspectiva, yo creo que generalmente los problemas fitopatológicos son asociados a cambios sociales. Por eso yo creo que Mauricio lo mencionaba muy bien, el capítulo de Francisco Rachneider da esta visión social, técnica, de cambios, de cómo eso influye en el desarrollo de la agricultura. Y si miramos, y un poco yo por qué yo focalizo mi estudio, bueno, porque la Universidad de Concepción está ubicada en la zona centro-sur del país, y por lo tanto el desarrollo de la fruticultura en estas regiones es bastante reciente, y ha habido un crecimiento bastante explosivo con la traída de variedades y de cultivos, como el avellano, el cerezo, el mismo nogal, hacia zonas donde las condiciones medioambientales son más favorables. Y dentro del capítulo, por lo menos que yo desarrollo, muestro el trabajo que yo he ido realizando en el trabajo con Santomona Arborícola Patobar-Yulglandis, asociado a cómo es la variación anual de la presencia de infestaciones, lo cual está muy asociado a cómo se comportan las precipitaciones. Y lo que hemos tenido es, en los últimos 7-8 años, es ciclos de sequías primaverales y ciclos de precipitaciones muy elevadas, lo cual hace que el manejo de estas problemáticas requiera generar un cambio de gestión. Ahora, los hongos yo creo que siempre van a ser más importantes porque hay una variedad más amplia de fitopatógenos fungosos. Las bacterias son unos pocos grupos y hasta el momento son menos recurrentes. Y son, podríamos decir, un poco más específicos a los cultivos.
pero el hecho de que esta fuerza, que es el cambio en el mercado de producción frutícola nacional, que ha traído hacia la zona sur el desarrollo de la fruticultura, es muy probable que va a obligarnos a tener que trabajar más en estos temas y buscar soluciones para esta problemática. Por otra parte, los dos grandes compuestos que existen para el manejo de esta problemática, que es las sales de cobre o el uso antibiótico, están fuertemente cuestionados a nivel mundial. Y por lo tanto, si siguen habiendo prohibiciones en su uso o aumentando las restricciones en el uso de estas herramientas, probablemente vamos a ir quedándonos sin herramienta y va a obligar en el área de la fitopatología a tomar el desafío de desarrollar soluciones a estas problemáticas y a ser creativo desde el punto de vista de la investigación para dar respuesta a estos problemas. Perfecto. Y la penúltima pregunta dice, ¿estas bacteriosis en nogales y kiwis y cerezos, hay algún avance en mejoramiento vegetal en estas especies en Chile desde el punto de vista de las bacteriosis? Según mi conocimiento, no lo habría. Sé que hay algún trabajo en desarrollo de patrones para carozo y que están con la intención de evaluar su impacto en la expresión de algunas de estas enfermedades, pero que haya programas de desarrollo de control no hay. Por parte del Comité del Kiwi, yo como participo de la mesa fitosanitaria del Kiwi, y que en fondo fue el Comité del Kiwi me invitó a ser parte de la mesa fitosanitaria de la PSA en su momento cuando ingresó esta enfermedad al país, y después se transformó en la mesa fitosanitaria. La problemática es que se quieren evaluar nuevos cultivares en el país para ver cómo estos responden a las enfermedades del kiwi, en especial verticillium como enfermedad fungosa y PSA principalmente. Pero no hay, digamos, programas que estén enfocados desde el punto de vista del desarrollo de control genético acá en Chile para esta problemática. Diferente es en Nueva Zelanda, donde ellos rápidamente, por tener un programa de mejoramiento varietal, lograron sacar una variedad, por ejemplo, de kiwi amarilla, que es el Gold 3, que les ha permitido recubrir las áreas que perdieron de producción de kiwi y volver a poder tomar el mercado utilizando esta variedad que presenta mayor tolerancia a esta bacteriosis. Siguen llegando felicitaciones y saludos de académicos y de las personas que han estado presentes en este lanzamiento del libro. Y por interno me preguntan lo siguiente, si saldrá la versión en español y si solo se puede adquirir el libro de manera digital. A ver, lo de la versión en español, al inicio, cuando uno parte estos proyectos, sueña mucho, entonces la intención es de escribir el capítulo en español y en inglés. Pero la verdad es que sentarse a escribir el capítulo en español y después traducirlo y lograr un texto en inglés, por mi parte, ya fue arduo trabajo. Y de ahí sentarse y traducirlo era el doble de trabajo. Entonces al final decidimos que quedara en inglés porque creemos que, como mencionaba al inicio de mi presentación, creo que la universidad tiene que internacionalizarse. Los estudiantes tienen que entender que el inglés es la herramienta de la ciencia y es una herramienta que les va a abrir puertas para entender lo que pasa en el mundo. Yo creo que si uno mira el listado de libros que nos coloca David Sands en su larga bibliografía dentro de su capítulo, todos son textos en inglés, son textos que no están traducidos. Por lo tanto, yo creo que el desafío que hoy tenemos, los que somos padres de niños pequeños, los estudiantes que todavía es mejorar su inglés y aprender inglés. O sea, yo puedo ponerme mi ejemplo, yo aprendí inglés después de los 25 años, lo hablo champurreado, escribo más o menos, pero en el fondo es una herramienta que tengo y que me permite tener una visión más amplia y poder conectarte con el mundo. Yo creo que, y esa fue también una de las razones, yo creo que el presionar al sistema a tener que aprender inglés creo que también es necesario. Y en cuanto a la obtención de la versión de la versión dura, digamos, la hard copy del libro,
lo que estamos pensando es poner un precio mínimo para cubrir los costos de la impresión y el costo de envío a quien lo requiera. Las personas que pagaron en el seminario, ellos van a recibir por derecho, digamos, la copia del libro, y los que lo quieran adquirir, la idea es un pequeño valor para recuperar costo y recibir el costo de envío a la dirección que ellos nos envíen. Es un tema que lo vamos a coordinar, ahí creo que lo vamos a coordinar con Abigail, que ha sido la secretaria y la que está en contacto con las mismas personas para poder hacérselo llegar. Perfecto. Aunque quedan algunas preguntas también en línea, vamos a, en orden al tiempo, ir finalizando. Queremos destacar la participación activa de todos los asistentes y en especial a los invitados que hicieron posible el desarrollo de este evento. Muchas gracias por su participación y que tengan todos y todas una excelente tarde.